Sant Antoni i el dimoni. Què fas? Ja sabeu que a Mallorca se celebra Sant Antoni, però jo porto 10 anys fora d'allà i no puc celebrar-la. I he pensat, Madrid, que és Espanya, dentro d'Espanya, segur que es pot fer alguna cosa. Però no hi ha foguerons, no hi ha sobrassada. O sigui que l'única cosa que hi ha és una exhibició de gossos. Que il·lusió! Ojo en aquest gos que li estan fent el sándwich mixto. Aquest toque és de raça bikini. Veo que tiene el perro aquí de mochila. A ver si lo va a estrujar al perro, ¿eh? No, no, no. Se le están saliendo los ojos. Le he visto con 3 perrillos. Sí, son rescatados de Puerto Rico. ¿Cómo se llaman los perros? Eliana María, Nina Guadalupe y Bambina Valentina. ¿Por qué tienen esos nombres tan largos? Pueden protagonizar una telenovela. Eso es una estupidez. Està començant l'exhibició dels gossos policia. Ara toca l'exhibició d'estupefaents, que és com es diu quan estem en horari infantil a les drogues. Home! Hauria de trobar alguna cosa. S'asseu i aquesta és la motxilla de Pocholo. Allà? Vale, allí. Acaben de demanar voluntaris perquè el gos aquest farà una prova d'estupefaents. Si alguna persona tingués rastres o traces de, diguem-ne, gluten, se lia aquí, eh? No sé, a lo que passarà. Arriba el meu moment. Vinga, va. Vinga, vinga. Mira que ràpid ha passat. Soc una persona clean, clean and safe. Soc una persona super sana. Un ejemplo. Enhorabuena. Atenció. Home, a mi aquest gos em vindria bé per quan he de matinar. 5 minutos más. Déjame 5 minutos más. ¿Qué hacéis vosotros? Concienciamos acerca de una correcta alimentación para los animales. Vale. Vale. ¿Estas barras a qué saben? Apoyo. ¿Podría yo incluso comerme la barra? Coge, coge. Tú me estás troleando, ¿eh? No, no, pero nada, está buenísimo. ¿Esto sabe a pollo? Por supuesto. ¿A que está bueno? ¿Quieres más? No. Dame un poquito de agua, Carlos, por favor. Sí. Es que el perro saliva más. Claro. Muchas gracias. ¿Qué? También la tengo de salmón. No, yo creo que ya con un plato a mí me vale. Yo soy solo de comer un plato. Tiene mucho nutriente. Confiésame, me has dado lo peor que había. Era lo peor. Es que me has caído un poco mal desde el principio. Qué sincero. Hem arribat a l'exhibició dels gossos a la plaza de Chueca. Están medio revolucionadillos. Ah, eso es un juego, ¿no? Hasta que no haya sangre, eso siempre es un juego, ¿no? Son juegos. Pero ¿por qué a los perros les gusta jugar como los taxistas cuando ven un patinete? Joder, vaya perrardo. Pero estos perros, ¿cuánto tardas en peinarlos? Porque esto es una locura. No, 2 veces al día por lo menos. Yo me peino 2 veces al año. Se me nota, ¿verdad? Ven para acá, que yo creo que no voy a tocar un pelo tan bien peinado en mi vida, ¿eh? No, no, no quiere, no quiere, ¿eh? Déjame en paz. Te voy a tocar la cabeza. Es que Lluvia. Este galgo no tiene ningún miedo, que lo que algo... Ese culo tiene, mira el culo. Culo, qué culo, ¿eh? Ese culo es un buen culo. Puedo tocar el culo. Totalmente, que va, le encanta. Todos los perros van detrás de ella. Uf, hem descobert un gos amb un cul. Exacte. Son sus perros estos, ¿no? Sí, son. ¿Le gusta vestirlos? Sí, 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 sí. Llevarlos muy coquetos, llevarlos a bendecir al Padre Ángel. Ah, vamos allá, ¿no? Es usted ya una estrella, prácticamente. Aquí estamos bendiciendo. Ojo. Yo te bendigo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y a ti también, ¿no? ¿Eh? Le dejo que siga bendiciendo perros porque es que... Bendicimos a los que nos están viendo también. Que Dios te bendiga. Doncs això ha estat tot. I la veritat és que estic molt sorprès, perquè durant tot el reportatge cap gos s'ha cagat. És increïble.